Aureliano Ortega Pascual, auxiliar en el Departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria número 5, dijo que se han realizado 16 exámenes de igual número de casos sospechosos de dengue en Nuevo Laredo, mismos que han resultado negativos, descartando de esta forma la presencia en estos casi 9 meses del dengue en la localidad. Respecto a la lluvia, señaló que no han tenido problemas para seguir en el combate a los mosquitos transmisores del dengue, que inicia con la batización, controles larvarios, procesos que siguen adelante principalmente en colonias de alto riesgo. Gracias a Dios, ahorita ha llovido en fin de semana, entonces no hemos tenido ningún retraso, hemos avanzado, estamos entre el 36% de avance en control larvario. Ahorita están los compañeros trabajando la colonia Lomas del Río, hoy se cierra y mañana comienzan con la colonia Viveros. Y una vez que se termine, pues se hace la actividad de nebulización o de fumigación. Aureliano Ortega Pascual agregó que ya habían terminado con un barrido total de la ciudad, fumigando 215 colonias, por lo que sería mínima la presencia de mosquitos en esta ciudad. Para Líder Web, José Luis García, con información e imágenes de Juan Iván Sertuche.